Hola, soy Félix de Café de Arte y os voy a mostrar la diferencia entre los termos modelo Etna y modelos Olympus, ambos termos de la casa Kambuka. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Bien, pues vamos a empezar a hablar por el Etna. El Etna es el que tiene el modelo de tapa un poco más compleja, que tiene tres posiciones, continuamente abierto. Abierto, que al pulsar abrimos y al soltar cierra, y continuamente cerrado, que aunque pulsemos no se abre. Y el modelo Olympus es bastante más sencillo, que simplemente tiene dos posiciones, ahí estaría cerrado y aquí abierto y ya beberíamos y se quedaría siempre abierto. Bien, pues como veis el principal cambio es la tapa, de hecho es el único cambio que hay, la tapa. Una tapa es más sencilla y otra es algo más complejo. A la hora de mantener la temperatura por más tiempo, es importante que sepáis que el modelo Olympus, es decir, el modelo de tapa más sencillo, mantiene el calor 10 horas y el frío 20, versus el modelo Etna, que es la tapa más compleja, que mantiene el calor 9 horas y el frío 18. Es decir, aproximadamente mantiene la temperatura una hora, hora y media menos, el modelo Etna versus al modelo Olympus. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque el mecanismo de la tapa es algo más complejo y hace que haya más fugas de calor. En el caso de los termos pequeños, os he enseñado el modelo de medio litro, pero bueno, en el caso del modelo de 300 mililitros es exactamente igual. La tapa. La tapa, hay que decir que son intercambiables entre ellos, es decir, si tuvierais dos termos lo podríais cambiar perfectamente, no hay ningún problema, incluso con los tamaños grandes. Si tenéis dos termos, tamaño grande y pequeño, las tapas las podéis combinar como queráis. Y bueno, a la hora de la limpieza, en ambos casos, a ver, voy a poner estos dos, que son los dos modelos de tapa, el sistema es el mismo. Extraemos y limpiamos. Y extraemos y limpiamos. Luego la tapa, evidentemente, cambia un poco el sistema de cierre. Abierto, cerrado. Y este, tres posiciones. Abierto, que pulsamos y abre. Cerrado, que aunque pulsemos no abre, y la tercera posición siempre abierto. Bien, pues esas son las principales diferencias. Están fabricadas en el mismo material y ya podéis elegir la que más os guste.